Amenaza narco a Messi. En otro desafío a Alberto Fernández, Wado de Pedro y Omar Perotti firman un convenio en la Casa Rosada. El anuncio se da en medio de los duros cruces entre los gobiernos nacional y de la provincia de Santa Fe por la amenaza de grupos de narco al suegro de Messi. El ministro del Interior y referente kirchnerista en la Casa Rosada, Wado de Pedro, se muestra con el gobernador Omar Perotti para la firma de un convenio que permitirá a las fuerzas de seguridad de la provincia utilizar el sistema de identificación segura y financiamiento para la compra de 600 cámaras de reconocimiento facial. El acto previsto para esta mañana en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. De Pedro y Perotti firman el primer convenio con una provincia para la aplicación de esta tecnología desarrollada por el RENAPER, que pondrá a disposición sus capacidades en materia de identificación para apoyar el trabajo del gobierno provincial y sus fuerzas policiales. Según informaron a A24 con fuentes cercanas a De Pedro, mediante el uso de este sistema, los efectivos del gobierno provincial podrán realizar la identificación biométrica inmediata y segura de prófugos o personas con antecedentes penales. Por otra parte, en esta primera etapa, Interior otorgará financiamiento para la instalación en la zona de Rosario de cámaras de vigilancia de última generación en la vía pública, permitiendo el reconocimiento facial inmediato de personas con pedido de captura en la vía pública en Rosario. El encuentro de Perotti en la Casa Rosada se produce a horas de las duras críticas lanzadas por el gobernador de Santa Fe contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que había dicho que los narcos ganaron la guerra y que Rosario tiene este problema desde hace 20 años sin resolver. El ministro de Seguridad, que responde directamente al presidente Alberto Fernández, responsabiliza de la inacción a la policía de la provincia, mientras Perotti reclama más ayuda de la nación. A lo que el propio presidente tuvo que salir a anunciar este jueves que habrá que hacer algo más por los rosarinos y los santafesinos, que también son argentinos. Fernández dijo que instruyó al jefe de gabinete, Agustín Rossi, y al ministro de Seguridad a poner en marcha medidas urgentes que podrían incluir el envío de más fuerzas federales a esa provincia. Wado de Pedro y el kirchnerismo están enfrentados con el presidente por el manejo de la gestión y por las definiciones de candidaturas para el año electoral que se inicia. Nota en desarrollo.